Entre los valses del Imperio Austrohúngaro y la música gitana, llega Hungría a la Fórmula 1. Undécima carrera del año, pero llega con un elemento explosivo, del que se habla prácticamente desde que terminó Silverstone. ¿Se acuerdan? Hace 15 días. La vuelta de Daniel Ricciardo a la Fórmula 1, con los colores de Alfa Tauri, 34 años, 8 victorias, 32 podios. Después de haber pasado por Red Bull, después de haber pasado por Renault, después de haber pasado por McLaren, a cambio de Nyck de Vries, le dieron solamente 10 carreras a Nyck de Vries para demostrar lo que valía en un equipo titular, como es Alfa Tauri. Todo tiene historia. Vamos a la cronología, porque esto hay que contarlo de a poquito, capítulo a capítulo, mosaico a mosaico, porque pasaron un montón de cosas. Hasta que la gente de Red Bull decide que este era el hombre. El mismo hombre, Ricciardo, que en los últimos 2 años de Fórmula 1 había corrido con el naranja papaya de McLaren, había ganado una sola vez en Italia 2021. En Italia, el año pasado, De Vries entrenaba con este auto, con un Aston Martin, y en el mismo día le dijeron: se enfermó Albon, tenés que reemplazarlo en Williams. Y ahí fue. Se abrazaba con Hamilton, se abrazaba con Verstappen. Era toda alegría. Así se lo entregaban los mecánicos de Mercedes al equipo Alfa Tauri, cuando se había confirmado que, producto de ese noveno lugar en Italia, se había ganado el asiento titular del segundo equipo de Red Bull, del hermano menor. Y sobre un carrito y atado, le daban la bienvenida en el box de Tsunoda, lugar donde hasta hace poco había corrido Pierre Gasly. Empieza el calvario de 2023. Y en Bakú, uno de los peores errores. Y sí. Le pega la curva número 3, circuito callejero de los complicados, de los difíciles. Y después repite, en carrera, así, en la curva número 4. Se había pegado con el costadito de esa misma curva. Mientras tanto, pululaba Ricciardo como piloto tester de Red Bull, sonriéndole a todo el mundo, haciendo todo tipo de acción comercial para la casa mayor. Y muchos se preguntaban por qué no corre Ricciardo teniendo a pilotos como este en la pista. Y cuando decían como este, decían a De Vries, que volvió a tener una sucesión de problemas. Lo demostramos en Canadá, por ejemplo, donde se pasaba de los límites. Lo veíamos también en Australia. A mí lo vemos a Helmut Marko tratando de convencerse de que su decisión del año pasado había sido la correcta. Escuchen, vean, lean. I think Dr. Marko would appreciate if I prove wrong on track. That's all I kind of feel about it and what's within my control. So, yeah, that's it. Eso era antes de la carrera de Austria, donde ya empezaba a hacer ruido el rendimiento de Nyck de Vries. Un Nyck de Vries que solo 4 veces pudo pasar la Q1. Y una de las pocas veces que le había podido ganar a Tsunoda, fueron 2 en total. Mientras tanto, llega la prueba de fuego. Una vez que termina Silverstone, Ricciardo practica algunas vueltas con el Red Bull, actividad promocional, y observen. El posteo de Alfa Tauri. Ricciardo cedido por Red Bull. Está de vuelta. Era oficial. Mientras tanto, el que conserva hasta ahora la posición original del equipo Alfa Tauri es Yuki Tsunoda. ¿Será que Honda tiene sus intereses? ¿Tiene sus acciones? Recordemos que es el proveedor de motores del equipo Red Bull y el equipo Alfa Tauri. Y si bien tomó distancia respecto al desarrollo de los motores a partir del año 2021, pero sigue asesorándolos. Tsunoda es intocable. Pero, ¿qué pasará con Checo? Pregunto, si los mismos Helmut Marko o Christian Horner, que son los directores del equipo, son los que hace 2 semanas decían De Vries no se va a tocar, y De Vries no va a correr este fin de semana en Hungría, porque va a correr Ricciardo. ¿Quién nos asegura que la encendida defensa de Checo Pérez como segundo piloto de Red Bull es cierta? Más con Red Bull corriendo, más con Ricciardo corriendo, más con los buenos antecedentes de Ricciardo en los entrenamientos de Silverstone, que están muy lejos de ser definitivos, muy lejos de ser definitivos, pero son un parámetro que Ricciardo está para correr. Los tiempos fueron aceptables, según lo que dijo Horner. Muchos no trascendieron, pero fueron competitivos. La historia de Red Bull es tan vieja como la Fórmula 1. Miren, el equipo Red Bull, desde su fundación, prácticamente, año 2005, cambió sucesivamente pilotos.
Les presento, austríaco Christian Klien era un entenado, uno de los favoritos de la administración de aquel momento. Pero claro, resultados van y resultados vienen. Después por él entró el italiano Vitantonio Luzzi. Eran épocas donde el piloto de cabecera era David Coulthard, proveniente de McLaren. Sale Vitantonio Luzzi porque corría más afuera que adentro. Y lo limpiaron al piloto italiano. ¿Y quién vuelve? Christian Klien, el mismo que se había ido tiempo atrás. Aquí el piloto austríaco. En el año 2006 era, podríamos decir, un proceso de formación del equipo. Vuelve a salir Christian Klien porque había otro piloto un poquito más prometedor. El holandés Robert Dornbos, que naturalmente, producto de una performance insuficiente, también iba lamentablemente a padecer los de los pilotos antecesores, Klien y Liuzzi. Acá empieza otra historia. 2016. Daniel Kvyat lo vendían en ese momento en la Fórmula 1 como el sucesor de Sebastián Vettel, que corría con Ferrari y que era campeón del mundo. Pero por este toque en Rusia, que lo lleva Sebastián Vettel a este golpe en la curva número 3, Sebastián Vettel en el radio lo dice, torpedo Daniel Kvyat, lo terminan bajando y lo suben a Verstappen, que ya corría en Toro Rosso, lo que hoy se llama Alfa Tauri. Y lo llevan al Gran Premio de España. Y el día que debuta con Red Bull, se pegan los dos Mercedes y Verstappen gana la carrera y pasa a ser el ganador más joven de la historia, 18 años. Acá se enamoraron de Verstappen porque puso resultados sobre la pista. No hace falta que les cuente lo que vino después. En 2019, una sucesión de entradas y salidas. La de Pierre Gasly, que insisto, los capta Red Bull como si fueran los sucesores de las grandes leyendas y después los suelta. Entra Alex Albon. Alex Albon hoy corre en Williams y confesó que le volvieron a ofrecer Red Bull y que él no quiere saber nada. A ver si le vuelven a cortar la cabeza. Tuvo 4 cuartos lugares Alex Albon, pero así todo no terminó de convencer. Este hombre es el que decide, con precisión quirúrgica, sacar a los pilotos que según su criterio no funcionan. Bajarlos o subirlos según las circunstancias. El señor, si ustedes no lo conocen, se llama Helmut Marko. Y es ideal el esquema que tiene, porque, a ver, el esquema es, Alfa Tauri hoy es la división menor de Red Bull, el hermano menor de Red Bull. Ahí vuelve Daniel Ricciardo. Pero Daniel Ricciardo ha sabido ser parte de la butaca superior, la de Red Bull, también con muy buenos antecedentes, también ganando. De hecho, en 2014 gana en Hungría. Hay un sistema de premios y castigos que se sube y se baja según las circunstancias, porque por alguna cuestión inentendible o entendible solamente desde el punto de vista económico, Red Bull tiene 2 equipos. Y promociona, baja y sube según las circunstancias. El único que sobrevivió a esto ahora es Verstappen y antes fue Sebastián Vettel. Ahora, a Ricciardo le puede ir muy bien y ser el hombre que ocupe la butaca en el futuro de Checo Pérez, o le puede ir muy mal y esto será pasado. Así es la historia de la Fórmula 1, así de cruda, así de contundente, así de visceral, ¿no? Ricciardo, redes sociales. Hasta hace poco, esto pasaba con el piloto australiano antes de llegar a Hungría. Franz Tost, que es el administrador de Alfa Tauri, que se va a fin de año, lo recibía con un abrazo en Alfa Tauri. Y le daban una simbólica credencial para que se empiece a mover por la planta de Faenza, en Italia. Todos lo recibieron con aplausos, con alegría, porque Ricciardo es alegría. ¿Puede dar garantías Ricciardo que va a ser mucho mejor que De Vries? Y esto lo podemos discutir, ¿eh? Y lo podemos discutir un rato largo. A ver qué decía el piloto de Australia. A ver qué exclamaba entre tanta alegría, tanto aplauso. Questo è molto. È troppo forse, forse troppo, ma... Ciao a tutti, what's going on? I was greeted with a very nice welcome back, Honey Badger. It's been 10 years since I was, what was then, Toro Rosso. And now, of course, is Scuderia Alfa Tauri. And I'm learning my Italian again, I'm getting my accent going. And it's my first day in Faenza, so had a very nice warm welcome and happy to be here. Cuidado, porque todo lo que hoy es alegría, mañana puede ser, si no funciona. Australia tiene historia en la Fórmula 1.
los pilotos más importantes, no todos, los más importantes. Daniel Ricciardo, de hecho, es el que más veces corrió. 232 grandes premios, ganó 8. Llega con antecedentes. Mark Webber, 215, ganó 9. No fue campeón del mundo porque Vettel no quiso. En el momento donde había una verticalidad muy parecida a la que hay hoy entre Verstappen y Pérez, bueno, Webber era el Pérez de aquel momento y el Verstappen de aquel momento era Sebastián Vettel. Jack Brabham con asterisco, ¿por qué? Porque fue campeón del mundo. Alan Jones con asterisco, ¿por qué? Porque fue campeón del mundo. Oscar Piastri, el otro australiano que está debutando. No se le puede pedir absolutamente nada en el marco de un equipo como es McLaren, que recién ahora está resucitando. Ahora, es un tema el de Ricciardo. Los números indican que desde que Alfa Tauri existe como Toro Rosso, es el peor auto posible. ¿Cuánto más hizo Tsunoda que Debris? 2 puntos. Nada. ¿Quién lo mantiene? Honda, porque le da los motores. El problema de Alfa Tauri está identificado. El problema de Alfa Tauri es que cada vez que frena se va para adelante. Tiene sobreviraje. Entonces nadie lo puede manejar ese auto. Ni Debris, ni Ricciardo, ni Tsunoda, ni Niki Lauda resucitado. Esto es así. El problema lo saben. El tema es que no lo pueden solucionar. Es como si uno fuera corriendo y cuando frena, no frena, se va para adelante. Ese es el problema. Así. ¿Vieron cuando uno queda en la curva? Así. Claro, el tema es frenar, apoyar y doblar. Bueno, eso no sucede con el Alfa Tauri. Eso, hasta ahora, nadie puede resolverlo. Vamos a ver si Ricciardo logra hacerlo. Hay una palabra que se llama marketing y que convengamos para marketing, Ricciardo. Esa sonrisa lo puede todo. Miren, a ver. Aquí con Tsunoda. Pobre Yuki. Siempre todas las bromas contra él. Ahora son compañeros de equipo. A partir del fin de semana. De hecho, el viernes lo vamos a ver a los dos juntos. Generalmente, incluso, lo que se llama piloto reserva está casi reservado a esto, ¿no? En las épocas que era compañero de equipo de Max Verstappen, bueno, ideal los dos para el marketing de Red Bull. Esto es dentro de la planta donde se construyen los autos. En Milton Keynes, en Inglaterra. No, si la pasan mal, ¿eh? Miren. All right, everyone, we're here in super sunny Monaco. So sunny right now. And we're going to take part in a remote control. Observen este detalle. Así todo, ya Checo, siendo piloto Red Bull, el de las atracciones era Ricciardo. Y así todo, siendo Verstappen campeón del mundo, el que lleva el guión de la actividad promocional es Ricciardo. Sin duda que la Fórmula 1 ganó un capital indiscutible. Obsérvenlo. En el año 2014, además, ahora sí, hablemos de Fórmula 1 también, ¿no? Ricciardo ganó. Empezaba la era híbrida de la Fórmula 1. Los Mercedes eran los mejores, pero todavía estaba en la transición. La carrera se largaba con lluvia, incidentes de todo tipo, el Caterham de Marcus Ericsson destrozado allí en la salida de esta curva, el safety car presente, cambio rápido de neumáticos con una pista que empezaba la transición de mojado a seco, el aviso de que el safety car se iba, una carrera muy accidentada aquella que ganó, después serían 8. Esta iba a ser la segunda victoria de Ricciardo y con Red Bull, porque antes no había tenido la chance de ganar. Había corrido con Toro Rosso y con el Hispania. Los incidentes se multiplicaban. Aquí justamente Checo Pérez rompiendo al Force India. Era su cuarta temporada de Fórmula 1. Y sobreviviendo a todos los incidentes, Ricciardo con el neumático medio gana en una Hungría que había sido una tortura para todos, menos para él. Gran piloto, ¿eh? Enorme piloto Ricciardo, en sus mejores épocas. El único que vendía cara a su derrota ante los Mercedes de Hamilton y Rosberg en aquel momento. Ojalá mantenga este vértigo. Ojalá no se lo vaya a manejar, porque sea lo que hace bien Ricciardo, es manejar y frenar al límite y buscar el adelantamiento, el sorpaso. Hungría 2022. ¿Qué hay para ver de Hungría 2022? Observen esto.